Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a discutir sobre los desaparecidos en México. Después con Tonatiuh Guillén López voy a examinar la crisis migratoria que está ocurriendo en México. Y para terminar con Luis Carlos Ugalde voy a platicar de el creciente involucramiento del crimen organizado en la democracia mexicana. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Está terminando el año y no queremos pasar la oportunidad de hablar de un tema de la mayor importancia. Y me refiero al tema de los desaparecidos. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta esta mañana de 15 de diciembre del 2021, hay 95,794 personas desaparecidas y 9,819 no localizadas en México. Lamentablemente, estas cifras aumentan a cada minuto y aunque desde el 2017 existe una ley contra la desaparición forzada, solamente se tienen 35 sentencias por este delito. Eso lo informó hace unos días Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación. Vaya tema, y para debatirlo se encuentra con nosotros Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Mario Arriagada, ¿cómo estás, Mario? Buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Pablo, Denise, buenas noches. Denise Dresser, muy buenas noches, Denise. Hola, buenas noches, colegas. Pues fíjate que yo tenía dudas, Denise, de si hablar de este tema, porque ya estamos en ambiente decembrino, de festejos, en fin. Pero pues al final del día sí tenemos que hablar de las duras realidades de este país. Y esa es una de ellas, Denise. Comienzo con una estampa, con una viñeta. Hace unos días, colectivos de buscadores de víctimas de desaparición forzada hicieron una intervención en Palacio Nacional. Llenaron el zócalo de tierra, colocaron fotografías de desaparecidos, se pusieron ropa de peritos y comenzaron a escarbar, como lo hacen a diario miles de madres buscando los restos de sus hijos en la tierra en múltiples estados del país. Y le mandaron un mensaje al presidente. Si Andrés Manuel no va a las fosas van a él. ¿Y qué hacía el presidente adentro de Palacio Nacional? Ignoraba el tema, me atacaba a mí, criticaba el neoliberalismo y afuera el dolor, la rabia, el aumento constante en los números de desaparecidos. Uh-huh. Estaba revisando las cifras. El sexenio de Calderón terminó con aproximadamente 12,900. Uh-huh. El de Peña Nieto con aproximadamente 19,156. Y ahora estamos hablando de más de 90,000 personas. Increíble. Que no encontramos. Acaba de visitar México el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y reconozco la voluntad del gobierno de recibir al comité, porque recordemos que Peña Nieto lo expulsó del país. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Las desapariciones siguen siendo generalizadas. No son solo un tema del pasado, persisten en el presente. No se han atendido las causas profundas y ojalá hablemos de eso. Sí. Prevalece la falta de coordinación entre todas las entidades involucradas en la búsqueda, la justicia. La impunidad es prácticamente absoluta. Las fiscalías locales invocan su autonomía para desentenderse del tema, para ser discrecionales. La Fiscalía Nacional lo ha abandonado por completo.
el modelo de seguridad centralista y militarizado es el problema. Y hay algunas autoridades que reconocen que hay una crisis que requiere involucramiento internacional porque México no logra encarar lo que está sucediendo. Sí. Y envío mi solidaridad, mi apoyo a los colectivos de víctimas con los cuales yo he marchado durante años. Y para ellos, esta es una crisis diaria con la que se levantan. No es una herencia del pasado, sigue siendo una herida del presente. E insisten que no se necesitan más reformas legales, sino más recursos, sí, más coordinación, más justicia y una sociedad que los acompañe. Sí, totalmente. Mario. Sí, es pues sí, un tema triste, pero necesario recordar antes de Navidad. Todas las familias que van a pasar Navidad sin sus parientes. Es un recordatorio del rostro más cruel del Estado mexicano y de su realidad perenne, más allá de los partidos, más allá de los gobiernos que han pasado. Ninguno ha sabido resolver porque el Estado no está diseñado para estas personas. Y lo que nos cuenta Denise sobre este episodio en el Zócalo, donde llegaron a protestar, creo que nos deja varias lecciones, porque eran grupos de colectivos, sobre todo de Guanajuato, Denise, si no me equivoco, los colectivos que siempre es importante nombrarlos, a los de estas madres y padres, hasta encontrarte, una luz en mi camino y una promesa por cumplir. Son los tres colectivos que me parece que estuvieron ahí principalmente. Y nos presentan una paradoja, porque la paradoja guanajuatense, llamémosla. Porque no es Tamaulipas, no es un territorio mayormente vacío, no es un territorio donde la Guardia Nacional esté tratando de ganarle el territorio, competir por la autoridad frente a los grupos delincuenciales en las zonas desérticas. Tampoco es un lugar donde sí hay Estado, donde sí hay presencia del Ejército, donde sí hay presencia de la Guardia Nacional. Es un lugar que ha sido rico, que se ha enriquecido con el modelo de desarrollo del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, y aún así están plagados de violencia, y no solo de violencia documentada, sino también de ineficiencia estatal a la hora de responder estas muertes y desapariciones no documentadas. Entonces es una paradoja, porque le estamos apostando a un modelo en el cual la Guardia Nacional nos va a solucionar los problemas. Y también lo pensamos con que la violencia es un problema de desarrollo, donde si sacamos a la gente de la pobreza va a dejar de haberla porque ya no van a tener la tentación. Bueno, Guanajuato nos demuestra lo contrario, que aún cuando tengamos ese tipo de desarrollo y los jóvenes tengan cierto tipo de oportunidades para trabajar en una maquila o en una pequeña industria, o puedan ir tener más años de escolaridad, como es el caso en ese estado, y aún con Guardia Nacional puede haber tremenda violencia y tremenda impunidad. Entonces, yo creo que lo que nos dice esta protesta es que hay que encontrar un nuevo modelo, que cuando nos juran que la Guardia Nacional va a resolver este problema, no es cierto. Que lo que lo va a resolver es que existan ciudades, pueblos, donde haya tanto una policía local que sea inteligente, no con armas, sino con inteligencia, resuelva y persiga a aquellos que matan y desaparecen, y también reconozca los pecados propios, porque en muchas de estas fosas que las madres heroicas de este país han desenterrado cuerpos, han salido muchos que ya se ha probado que han sido torturados por las fuerzas públicas de seguridad. Sí, caray. Sí. Y eso es un acto también de autocrítica y autoconciencia que tienen que hacer no solo el gobierno federal, sino también los gobiernos estatales y sobre todo las fiscalías estatales, que es uno de los lados más flacos. Y de nuevo, es una palabra que no hay que olvidar, más crueles. Muy bien. Con la población de este país. Nada más les cuento como anécdota, conozco el caso, ocurrió hace unas semanas, de una persona que desapareció, días después apareció muerta, la habían asesinado, y por ahí muchos le decían a la familia, ¿no?, que estaba pues en un terrible luto porque pues habían asesinado a esta persona, y la trataban de consolar, Pablo, diciendo, bueno, por lo menos apareció el cuerpo. Bueno, hombre, ya no sé ni qué decir, Pablo. O sea, muerta la persona, pero por lo menos apareció. Hay que darle gracias a Dios porque apareció el cuerpo. Dios mío, a lo que hemos llegado, Pablo.
Bueno, desde luego, no hay que quitarle tragedia a la violencia homicida, pero sí hay una cualidad única de la desaparición. Exacto. Sí. Lo primero que hay que entender es que se trata de un fenómeno enteramente distinto a otras formas de violencia, precisamente por esto que dices, porque no hay resignación, no hay clausura. Sí. En la muerte, al menos, hay eso. No quiero para nada. Sí, no, te entiendo, te entiendo. Ajá. Sí, sí. Eso es lo que argumentaban cuando trataban de consolar a la madre, ¿no? O sea, sí, no, imagínate. Pero sí hay algo ahí fantasmagórico, macabro, de que si recoges los testimonios de las madres que buscan, porque tiene razón Denise y Mario, no es el Estado, son las madres. Sí. Es que viven en una incertidumbre, con el anhelo, por un lado, de los hijos vivos, de tener a sus hijos aún vivos, sí. Pero también por el otro, con la fatalidad de la tragedia mexicana, ¿no? Con las altísimas estadísticas cazándote en las noches, de saber que es muy probable que no, ahí atorados en un callejón sin salida, ¿no? Acaba de publicar un ensayito Escalante, Fernando Escalante Nexos, que se llama La Gran Mortandad, sí. Que toca la parte de la desaparición muy por encimita, pero sí pone énfasis en esta parte de la incógnita, que es esta incógnita del desaparecido, que es la que hace toda la diferencia, que marca toda la tragedia, porque es ahí donde más se nota la displicencia del Estado y quizá de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Tú pensarías, en una cultura sana, en una sociedad sana, nos detendríamos todos a buscar al primer desaparecido y aquí van 100,000. Sí, digo, podríamos llenar el Estadio Azteca. Y creo que hasta faltaría con los desaparecidos, caray. Denise, tú decías que habría que entrarle al tema de las causas, ¿no? Si te entendí bien, ¿no? Antes de eso, quisiera primero hacer una recomendación al público de ver un magnífico y desgarrador documental de nombre En Silencio, que salió hace poco, sobre precisamente el tema de las desapariciones y hace un acompañamiento a las buscadoras de Sonora para ver exactamente cómo es su vida cotidiana. ¿En dónde está? ¿En qué plataforma se encuentra, Denise? No sé si está en Netflix, pero basta con que lo busquen en las redes sociales y hay forma de verlo. Okay. Pero les pregunto a quienes nos están viendo, para quienes les parece que el tema de las desapariciones es algo distante, lejano. A ver, ¿cómo reaccionaría si su hijo o su hija o su hermano o su esposo desapareciera un día cualquiera y pasaran semanas sin saber de él o ella? Y si colocaran por todo el país descripciones con la foto de cómo es delgado, delgada, de piel morena. ¡Qué pesadilla! Y si después de años, de ir a tocar en múltiples puertas, no supieran sobre su paradero, y si después se enteraran que las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas, tenemos un gravísimo problema. Estamos hablando de más desaparecidos que muertos en Estados Unidos por la guerra de Vietnam, por ejemplo. El doble. Tenemos un problema institucional y me aboco primero, antes que nada, quisiera extenderle un reconocimiento a Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque me parece una mujer valiente, luchona, inteligente, que hace una labor titánica frente a una institución creada por este gobierno, pero no apoyada por este gobierno. Simplemente no se da abasto.
tiene presupuesto insuficiente, apoyo pericial insuficiente, apoyo jurídico insuficiente, y un fiscal, Alejandro Gertz, que sabotea su trabajo. Gertz quiere sacar a la Fiscalía General del Sistema Nacional de Búsqueda y quitar responsabilidades a la Fiscalía de la búsqueda de personas desaparecidas. O sea, en otras palabras, lavarse las manos. Y por eso casos como el de Ayotzinapa se atoran y hay una casi nula judicialización de averiguaciones de desaparición forzada. Hay reclamos múltiples de las víctimas a Gertz porque hay una gran falta de coordinación entre la Fiscalía a nivel nacional, las fiscalías claro. estatales, para diseñar estrategias eficaces que combatan la impunidad, que combatan las estructuras delincuenciales detrás de la desaparición forzada, y tenemos un fiscal más interesado en sus vendetas personales que en prevenir, combatir este tema desgarrador de la desaparición forzada, y más interesado en los casos glamorosos de alto renombre que ni siquiera conduce bien y se desatiende de los desaparecidos que demasiadas personas ven como pobres, como marginales, como los olvidados de la sociedad, porque no les afecta, cuando a todos debería afectar. Totalmente. Y yo supongo, Mario, no sé si haya estadísticas al respecto, pero podría apostar que de esos 95.794 personas desaparecidas, la gran mayoría son gente de escasos recursos, que no tiene ingresos altos para defenderse. No sé cómo ponerlo, pero me atrevería a decir que los más pobres son los que más sufren este tema de las desapariciones, Mario. Estoy absolutamente seguro que sí. Sí. Por ejemplo, les recomiendo muchísimo también, porque como Denise subraya algunos periodistas que han sido fundamentales en esto, también quiero recomendar algunos otros porque han hecho trabajo heroico. Es cuando el periodismo demuestra, yo creo que su rostro de mayor compromiso social. Y hay una página que se llama ¿Dónde van los desaparecidos?.org, en el que participan, coordinados por Marcela Turati y otros periodistas nacionales, muchos periodistas locales de todos los estados de la República. Y en esa página pueden ver un mapa de dónde hay fosas, dónde se han encontrado fosas con restos que no han sido identificados. Está el país tapizado, un país con una viruela de fosas en las cuales no hay respuesta sobre cómo judicializar cada uno de esos casos. Mayoritariamente en zonas pobres del país, tienes razón, Leo, pero no nos engañemos. Yo estoy seguro que hay muchas familias ricas que les desaparecieron a un miembro de la familia y que no lo han podido encontrar porque están en alguna fosa, que porque no las quieren judicializar, no quieren investigar bien o no funciona el sistema de ubicación de restos, de buscar con DNA, quién es la posible víctima, no han podido darle resultados ni a ricos ni pobres, porque es una ineficiencia que afecta a todos. Tristemente, pues sí, la violencia se concentra entre los más pobres y por eso creo que pensar la política social de un estado como el mexicano simplemente en términos de transferencias de efectivo o ese tipo de apoyos sociales es insuficiente. Hay servicios públicos, sobre todo como el de la justicia, que es una manera de política pública social que hace la vida de los más pobres mejor, porque imagínate que recibes 1,000 pesos de apoyo en efectivo del gobierno, pero luego tienes que gastar miles de miles de miles de miles de pesos y horas de tu trabajo y años de tu vida buscando a los culpables del asesinato de algún miembro de tu familia o de la desaparición de alguien que no logras encontrar. ¿De qué sirve un apoyo social de efectivo de ese tamaño cuando no hay justicia en el país para los pobres? Esta es una falta contra el pueblo. Yo creo que de eso no hay doblez. Esto es un pecado de México contra el pueblo, contra su propio pueblo. Y ese pueblo, pues sí, incluye a algunos ricos, pero sobre todo pobres. Tienes razón. Ah, y sobre, solo apunto, rápido, si alguien está interesado en ver las disfuncionalidades del sistema de atención a víctimas de la violencia de que hablaba Denise, hay un reportaje que acaba de salir, está en el Universal, que hizo una periodista independiente que se llama Alejandra Ibarra Chaul, sobre la CEAF. Ella también coordina un equipo más grande, es un gran reportaje, lo recomiendo ampliamente para que empecemos a ver la cantidad de problemas que hay, burocráticamente hablando, en todo el sistema que aparentemente ayuda a estas víctimas.
Bueno, y hay que decirlo, es un ya viejo problema, ¿no? Pero Mario, que tú te fuiste a marchar con nuestro ex colaborador Andrés Layú, ¿no? Con los desaparecidos, ¿no? En algún momento, si no mal recuerdo, ¿no, Mario? Sí, y ¿en qué año fue eso? Crónicas junto. Pues mira, fue como en el 2009, 11, por ahí, sí. Porque hubo varias caravanas. Sí. Primero fue la de Cuernavaca, las de Javier Sicilia, que ahora el presidente sí. odia tanto, porque lo ve sí. como un liderazgo popular sí. en competencia con su liderazgo popular. Sí. Y mira, yo a Javier Sicilia, que lo respeto y lo quiero mucho, también a veces lo leo excedido cuando compara lo que pasa en México con el nazismo. El otro día leí su columna que me pareció un poco fuera de proporción la analogía. Pero Javier Sicilia hizo algo magnífico por este país, que hizo una caravana de solidaridad que estaba dispuesta a escuchar a todos aquellos que no eran escuchados. Y en el camino de Cuernavaca a Ciudad de México lo demostró con la cantidad de gente que se unió a esa marcha. Pero luego hubo otra marcha que sí. fue realmente sobrecogedora a Ciudad Juárez sí, y a El Paso, Texas, en la cual la gente salía. Me acuerdo de la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez, la gente salía a las carreteras caminando. Sí, sí, sí. A detener a los autobuses para contar su historia. Me acuerdo en Durango, la gente tomó la plaza y contaba las historias de impunidad de su pueblo y las fosas que ellos mismos estaban desenterrando y contó sus historias. Sobrecogedor la ausencia sí. estatal y sobrecogedor lo que hace la solidaridad de un grupo de personas que está dispuesto a escuchar a otro grupo de personas y hacer equipo. Sí. Yo creo que estos movimientos, y no hablo de Javier Sicilia, el Fifi, y Mario Regada, el Fifi, y Andrés Layú, el Fifi, y otros periodistas Fifis, hablo de... Sí, de no. La sociedad civil emergente, que son estos colectivos de madres buscafosas que se apoyan unas a otras a buscar a sus desaparecidos. Yo creo que es una de las fuerzas más sobrecogedoras, potentes y vibrantes de la sociedad civil emergente de este país. Y a eso sí, nadie les llama fifís, lo contrario. No, bueno, y a ver, Pablo, esto que nos cuenta Mario, que yo recuerdo ya estábamos en el programa de La Hora de Opinar, fue más de 10 años, mano, y aquí seguimos con este maldito problema, cada vez con peores números, caray. Sí, mira, hay un problema con el conteo per se, o sea, digamos que la metodología y los números suponen un problema único por sí mismo. Y pongo un ejemplo, hasta 2018 se contaban cerca de 40,000 desaparecidos. Ahí nos dio las cifras Denise de Calderón y Peña Nieto. Pero fue en 2019 cuando la Comisión Nacional de Búsqueda le pide a los archivos estatales y fiscalías estatales hacer una actualización, que la cifra trepa hasta 100,000. Uh-huh. O sea, más del doble. ¿Esto qué te quiere decir, Leo? Pues que bien a bien no sabemos cuántos son, cuál es la cifra real. O sea, si de 40,000 pasamos a 100,000 por una actualización, pues sencillamente pueden ser 200,000 uh-huh. o simplemente no sabemos cuántos. Y eso es por dos razones que atisbaba Mario un poco, ¿no? Primero es porque muchos que ya tal vez hayan fallecido, pues no sabemos dónde están. Están en fosas clandestinas, desperdigados en diferentes osamentas en el desierto, y no los encontramos, ¿no? Pero también está la otra cara, que es los muertos sin nombre. Uh-huh. Es decir, y ahí se habla de cerca de 50,000, ¿no? De sí. fosas que sí se encuentran, pero que no se pueden identificar. O sea, que no sabemos quiénes son. Entonces, ahí hay un problema en el conteo per se. Uh-huh. Y en ese sentido, sí, a mí me parece poderosísimo el símbolo de las madres que buscan, desde luego que como protesta, ¿no? Porque si bien lo hacen en un ánimo personal, tienen todo el interés de hacerlo, y en ese sentido yo reivindico la labor de la sociedad civil. Claro. Sí es cierto que no debe de ser un sustituto del Estado. Es decir, la sociedad civil también tiene un empeño en hacerlo porque el interés es personal, pero no puede ser a cambio de la displicencia del Estado. O uh-huh. sea, aunque tenga motivaciones reales, debe de ser acompañado por suficiente presupuesto. Y en ese sentido es donde está la falla del Estado hoy, ¿no? Yo sí sé por testimonios
neutrales que Encinas ha hecho más o menos una labor de al menos acercamiento, pero no hay política pública, no hay un esfuerzo horizontal y se ha quedado politizado en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Que, como bien señalaba Denise, siguen incrementando las cifras, los nuevos desaparecidos se apilan sobre los viejos que no logramos resolver. Sí, así es. Pues vaya tema, caray, y sí, la verdad, yo sé que hablar de estos temas en estas épocas decembrinas no es fácil, pero también hay que recordar en estas Navidades, pues a esas personas, a esas familias que tienen a sus desaparecidos, y pues desde luego solidarizarnos con todas ellas. Mario, Pablo, yo los veo la semana que entra. Denise, tú ya no estás con nosotros la semana que entra. Te pido por favor que te despidas de la audiencia hasta el año que entra. Sí, me despido con un dejo de tristeza por lo que hemos discutido, por nuestro país de fosas, nuestro país de desaparecidos, nuestro país de fragmentos de hueso, de años de cuerpos sin nombre, de mujeres escarbando en la tierra. Y al mismo tiempo con optimismo, porque sé que hay personas como ustedes y quienes nos están viendo que no van a dejar de exigir, de luchar. Me parece que el ataque del presidente a Javier Sicilia es muy injusto. Sicilia lleva muchos años peleando en nombre de personas que no encuentran a sus desaparecidos. Y aunque haya caído en una hipérbole en algún artículo reciente, eso no merece que sea calificado, descalificado como falso. Representa, como lo decía Mario, la voz de muchos que se sienten descobijados, ignorados por el Estado, y sienten eso desde hace muchos sexenios, al menos tres. Un abrazo al auditorio. A quienes me apoyan, a quienes me critican, significa que todos estamos pensando y de eso se trata. Y agradezco el espacio, como siempre. Un abrazo, colega. Gracias, querida Denise, que tengas muy buenas vacaciones y un feliz año para el 2022. Desde luego, recordarle a la gente, por cierto, hablando Denise de Javier Sicilia, que a Javier Sicilia le mataron un hijo, ¿eh? O sea, también. Porque luego se nos olvida, porque fue hace muchos años, pero a Javier Sicilia es una de las víctimas, su familia, de la maldita violencia que hay en el país. Denise, que te la pases bien, mucha suerte, mucha felicidad para ti y para los tuyos para el año que entra. Y bueno, a ustedes dos los veo la semana que entra, entonces ya me despido de ustedes de Año Nuevo. La semana que entra, Mario, Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, y feliz año, querida Denise. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Voy a regresar con Tonatiuh Guillén López. Él es experto en el tema migratorio para hablar de la crisis migratoria que se está viviendo en México. Regresamos en un momento más.